Más a Didi para los amigos. Como vi que el otro día el haul de AliExpress os encantó, he decidido hacer uno solo con kimonos, que como ya os he dicho es mi prenda favorita del verano y la prenda que realmente aquí me salva del fresquibri que hace a veces. Entonces, como ya he recibido todos los kimonos que pienso comprarme, es que no me voy a comprar más porque si abres mi armario solo hay kimonos, parezco una geisha, he decidido hacer un haul express, porque no me quiero enrollar tanto, que ya alguna me habéis escrito que me enrollo como las persianas. Créeme que intento de verdad acortar mis palabras, pero quiero dar tanta información que a veces parezco, pues eso, una biblia. Así que no os hago más perder el tiempo y vamos a empezar dentro vídeo. El otro día en el haul que hice se me olvidó por completo poner los links de cada kimono, así que lo que voy a hacer en este haul es directamente enseñaros la prenda, deciros lo que me parece a mí de calidad, precio, ta 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 ta, pero no os voy a decir el precio porque el otro día también me confundí con el precio estimado. Os dejo directamente el link para que vosotras podáis acceder y os voy a poner el link donde yo lo he comprado, es decir, el precio más barato y donde más referencias positivas he visto. Y ya sí que sí, vamos a empezar. El primer kimono que os tengo que enseñar es este. Este lo utilicé el otro día para hacer el outfit of the day, si no me equivoco. Sí, este es el que utilicé. Y yo me lo puse por debajo con una camiseta en color berenjena. Berenjena, no, perdón, en color granate, color vino. Es un kimono de media manga. La tela es súper fresquita. Es importante decir que no huele mal porque hay algunas telas que cuando te las pones y sudas un poco es como... ¿Soy yo? Y es súper incómodo. No tiene ningún tipo de cierre. O sea, es totalmente abierto. El estampado, el print, es tiene como mariposas en color gris, oscuro. Y lo demás son rosas. A mí me parece que queda genial, la verdad. La talla que yo elegí es una M, como veis. Transparente, como algunos kimonos que te los pones y parece que no hay tela ninguna. Genial. Positivo, no es muy largo, aunque ahora lo vais a ver en las imágenes. Y algo importante que destacar es que es más largo por delante que por detrás, ¿vale? Igual, la tela de la calidad de la tela para mí está muy bien. En relación calidad-precio está muy, muy bien. Vamos allá con el siguiente kimono que a mí me encanta. En la foto que sale la modelo como enseñándotelo, aparece la chica como en la playa y yo al principio dudé bastante en decir, ¿me lo compro o no me lo compro? Realmente yo me lo he puesto para salir a la calle y es que me encanta. Mirad, es este de aquí. Es igual, media manga. Es un poco transparente, pero si veis, podéis apreciar un poco mi mano, pero no del todo. Abertura, ¿vale? Ahora lo vais a ver mejor en imágenes. Y mirad el final. Son todo flequitos. Es precioso. Sí que es verdad que es un poco largo y tiene caída como de poncho. Si veis aquí,
tiene caída como de poncho, la manga es caída, cosa que me encanta. Problema, único problema que yo veo. Bueno, aparte de que yo me lo enganché con el coche como 4 veces el día que me lo puse y le he arrancado como la mayoría de los flecos. Cada vez que lo metes en la lavadora, mirad, ti, un fleco menos. Puede que en un mes no tengáis apenas flecos. Este fue, creo que el más caro de todos los que os voy a enseñar. Pero es que a mí me encanta, mirar qué colores. Es un azul turquesa, una combinación de colores que me súper encanta. Me gusta muchísimo y queda muy bien. La verdad es que queda muy bien para una tarde de primavera, para una tarde de verano, en una terracita. E incluso si te lo quieres poner por encima de tu bikini, estupendo. Vamos con el siguiente y es este negro, que bueno, ya como que tiene un toque más de noche, puede ser, o un poco... A ver, es negro, igual es media manga, termina en flecos, es muy parecido al otro, pero la forma es diferente. Lo cogí en una talla M igual, es demasiado largo tampoco, y en cuanto a transparencia, mirad, es un poquito transparente, sí. Sí, se puede ver bastante mi mano, pero con una camiseta negra por debajo, incluso alguna que combine con alguno de estos colores, es ideal, porque es que realmente es un kimono para el verano. Esto no os va a tapar el frío, evidentemente, espero que eso lo sepáis. Y mirad el borde. El borde es como de raso, que le da un toque como bastante, no sé, bastante como más elegante, puede ser. Esto es muy sencillito. Media manga, bueno, incluso un poquito más larga de la media manga. Termina en flecos, pero en general igualmente la combinación de colores me parece muy bonito para una noche. Yo creo que este es más de noche. La abertura igual tiene como una doblez aquí, abierto, sin ningún tipo de cierre. De transparencia, pues mirad, no sé si podéis observar un poquito, en la parte negra parece que se me ve un poco más la mano, pero donde están las flores, que son flores en color... como malva y beige, es muy bonito, muy bonito, y este me costó también muy poco. Este es una talla M. Ojo, creo que este es el que sí que huele un poco, y a ver, podría ser yo, evidentemente podría ser yo la que oliese mal, pero no es normal que a lo mejor te duches, te lo pongas y a los 10 minutos huela raro, y además es un olor a tela sintética. Entonces quizás con este tengáis un poco más de problema. Vamos allá con este, que es uno de mis preferidos. Mirad qué bonito. Mirad el final. Esta manga también es tipo poncho, como veis. Y termina también con como flequitos. Es precioso, si podéis ver la combinación de colores. Tiene amarillos, azules, verde militar, rosas y blanco. Con abertura en el centro. Este me encanta, es uno de mis preferidos también. Súper, súper fresquito. Y de este no puedo decir que tenga mal olor. Me lo cogí en una talla L. Y yo utilizo normalmente la M, pero como siempre os digo, me gusta utilizar ropa un poquito más ancha. Y va estupendo, estupendo. Estos dos os los voy a enseñar juntos porque aunque os van a parecer totalmente diferentes, son el mismo modelo, lo que pasa que si lo cogéis de un color o de otro, va a parecer otra cosa totalmente diferente. Me explico, ¿no? Vale. El primero que os voy a enseñar es este, ¿vale? Que este ya os lo enseñé en el otro. Y es la talla M, terminación con un tejido tipo encaje, tipo ganchillo, perdón, y termina igual, con ganchillo. No es demasiado transparente, ¿vale? Como veis, es un color beige con flores. Cuando vi este, aunque es exactamente el mismo modelo, en este color, mira, otro kimono totalmente diferente. Está en un color mostaza, con flores en morado, azul, verde y amarillo. Es la talla M también. Mirad qué bonito. Es totalmente igual. Y vamos allá con el último. Este es muy bonito, mirad. La terminación también, o sea, el final es fleco, son tonos azules, no es nada, nada transparente, mirad, nada, nada, o sea, la tela es maravillosa. Y por debajo tiene elefantes en color rojo y aquí tiene un print bastante, bastante, pues es tipo boho, tipo más hippie longi. Hemos terminado con este haul de mi
súper locura del verano, de la primavera, que son los kimonos. Si alguna todavía no se ha atrevido a ponerse uno, que no creo, pero si alguna está ahí que no sabe cómo combinarlo, combinan con todo, con absolutamente todo. Con un básico debajo os podéis poner cualquier tipo de kimono. Son perfectos para este verano, para esta primavera. ¿Qué más se puede pedir? Es que en AliExpress están súper baratos. Y bueno, ya hemos terminado con este haul. ¿Habéis visto qué rapidito todo? Bueno, espero que os haya gustado mucho, que estéis pasando una semana estupenda. Los que habéis terminado con los exámenes, espero que haya salido todo genial. Las graduaciones, los que estáis trabajando ahí todos los días. No os podéis hacer una idea lo muchísimo que está creciendo el canal. Yo todavía no me lo puedo creer. Y hemos crecido un montón, somos casi 700 en el canal ya. No me lo puedo creer. Pero bueno, como siempre os digo, os dejo aquí abajo. Bueno, aquí abajo. Os dejo todas mis redes sociales, os dejo mi mail por si queréis escribirme, por si queréis preguntarme cualquier cosa. Ya sabéis que los que me habéis escrito os he contestado a todos. Y os mando muchísimos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! We are nothing more than dust.